Muy buenas a todos y hoy quiero hacer un desafío de host, creo que va a estar bien. Y no sé, Cursed of the Blame. El desafío no incluía eso, ¿verdad? O sea, eso es casualidad, espero. Bueno, pues bombas y tengo arañitas y moscas que salen un poco cuando les da la gana. Ah, y el trinket de que tienen menos vida los jefes, que no está mal, pero es horrible porque no se puede quitar. Una vez lo coges, no te lo puedes quitar. Entonces ahora mismo no tenemos otro trinket sino este. Y a ver qué sale. Si no recuerdo mal, aquí no hay sala del tesoro, así que ahora busco en este primer piso, miro un momento. Y si no hay, pues ya en los siguientes vamos directo a los jefes y nos ahorramos historias. Vale. No, 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 no. Vale. ¿Y cuándo sale esta pastilla? Venga ya, ¿en serio? Vamos a ir por arriba. Por ahora tiene pinta de que no hay salas de esas. Salas del tesoro, así que me da que vamos a ir directos a por los jefes. Hombre, pero tiendas sí hay. Lo mismo me conviene. Lo mismo, no sé. Llamadme loco. Y tengo dos llaves, así que Words, tal vez. Pues mira, ni llave gasto, ¿sí? El descuento, por favor, que sea el descuento. Bueno, tampoco un mal objeto. Izquierda o derecha. Izquierda mismo. No. No bad. No está nada mal. Y me gustaría encontrar la otra sala que estará aquí. Dudo que está ahí. Lo bueno es que tengo bombas, pero bueno, no voy a gastar más. Quería encontrar la otra sala secreta, tío. La super secreta. No, tío, eres horrible. Muérete, por favor. Que tú serías difícil de matar. Tío, ven allá. Encima, las moscas las saca un poco cuando le vienen ganas al señor. No sé, lo veo complicado. Venga, muérete, muérete, no, muérete. El cinto. Mira, tengo velocidad de movimiento. A ver si ahora podemos ver lo que nos toca. Vale, bien. Ahora es cuando me conviene que no me golpeen. Porque al no haber salas del tesoro, las alas de diablo ya cobran una importancia bastante grande. Bueno, voy a ir abajo primero. No lo suponía. ¿No? Pues será aquí. Tampoco. Va bien, entonces va bien la cosa. Vale, ahora de querer podría entrar en casi sin problemas en la sala de sacrificio. Pero primero voy a ver si puedo llegar al jefe o algo.
Eso no tendría por qué haberme dado. Vale, hice más pequeñito. Vale, un buen boss, o sea, fácil. Vamos a ver. Ahí va. Uf, se me dio ahí como un embolio. Un embolio, güey. Oh, Dios mío. A ver, estaba clarísimo, creo yo. Pero muy claro, además. Vale, pues entro aquí. De gratis. A ver qué hay aquí dentro. Dios mío, esto está bastante bien, la verdad. ¿Sala secreta aquí? Tío, pues no sé, ¿eh? Bomba, tal vez. No, me voy a ahorrar. Y voy a cogerme lo del salto es el Super Mario. Que al menos. Al menos tengo un activable y no voy. Al menos me desplazo rápido, ¿sabes? Bueno, y ya la partida está un poco ganada. Que okay, mira eso. En cuanto tienes Brimstone, la dificultad del juego baja tanto, pero que es exagerado. Los golpes fueron muy de gratis, pero vale. También es que me arrinconó mucho en la esquina. Voy directamente por abajo. No creo que me interese la tienda. Y no sé. La verdad. Lo bueno de Isaac es que las carreras no son fáciles, o sea, es un juego difícil, lo cual le da mucha vida porque no. Porque claro, al costarte hacer las cosas, básicamente te obligan a jugar más. Pero tampoco tiene una dificultad en cuanto a juego muy elevada, puesto que en cuanto consigues a lo mejor un objeto bueno, prácticamente es que ganas, o sea. Prácticamente ya tienes la victoria asegurada. Brimstone, por ejemplo, es un objeto muy bueno para ganar. Muy bueno. Prácticamente hace que tengas la partida ganada, porque en cuanto coges un poquito de daño con esto se nota muchísimo también. O sea, te favorece en muchas cosas. Y bueno, pues eso, que no tiene un desnivel. Está bien compensado, en mi opinión.
Y además no aburre y tiene todos esos desafíos, todos tantos objetos que ver, tantos objetos que probar. Que bueno, es interesante, un juego bastante interesante. Voy a comprarme la pastilla y la vida azul. Voy a la carta. Vale, esta carta sí me gusta. Voy ya, en el siguiente voy directo. Y me ahorro boberías. Se relaja. Bastante world. Hay que decirlo. Ah, podría haber entrado allí, pero bueno. Da igual. A ver qué hay aquí. Me da que no gané, guapo. Ah, qué fallo por mi parte. Qué tonto, más fallo. Que sé que lo estás deseando. Así me gusta. Esto mola. ¿Soy yo o tengo menos daño? ¿Hubo algo que me bajara el daño? Me da la sensación de que tenía un poquito más de daño. Volviéndome loco o algo. Creo que la cagué, porque no veo el mapa y ahora ya directamente no sé ni dónde estoy. Pero bueno. Y ahora de vuelta a la tienda, aunque no recuerdo si había algo interesante o no. Vamos a ver. Y no, creo que me equivoqué de llamándome loco. ¿Dónde está el jefe? Ya me lo voy a pasar, me va a salir un vídeo más corto de lo normal. Pero no sé. Dios, si yo no he visto la sala del jefe. Tío. Espérate, me estoy trabando ya. Vale, por aquí ya fui. A la derecha. ¿Arriba? Almor aquí. Sí, era por aquí. Decía yo, tío.
Vale. Y lo siento, mamá, pero estás muy muerta. Que no poco, ¿eh? Muy muerta. No. Dios mío, tío, qué traicionero eso. Podría hacerme una cosa de estas. Pero no creo que saque mucho beneficio, así que termino el desafío por aquí. Y bueno, este creo que va a ser un vídeo más corto de lo que suelo hacer. Espero que lo disfruten. Y nada, hasta otra.